E così, divino Cesare, il procuratore di Palestina, Ponzio Pilato, infrangendo la sacra tradizione dei giudei, ha preso le decime del Tempio. E con la mira di edificare quello che doveva essere un monumento personale alla sua enorme ambizione. Oltre a ciò, si è comportato come un tiranno, dimostrando il suo odio al popolo giudeo affidato al suo governo. Ed infine, divino Cesare, nella valle di Garizim, egli massacrò una moltitudine di inermi che fuggivano dalla sua ingiustizia. Ebbene, Pilato, hai ascoltato queste accuse? Mi rincresce che dopo tutte le sfortune che ti hanno afflitto in Palestina, ne trovi una anche più grande ad attenderti qui a Roma. Invece del vecchio Tiberio, tuo protettore, qui a giudicarti chi trovi? Me. Caio Cesare Caligola. La dea della fortuna, ahimè, non è sempre con te, Ponzio Pilato. Tu hai scritto questo. Sei colpevole di lesa maestà. Hai riconosciuto e condannato un criminale di Galilea come re dei giudei. Hai dimenticato che il re di Giudea è Cesare stesso? Ponzio Pilato, il Senato si è riunito per sentire la tua difesa. La sentiremo. Parla. Rispondi! Ebbene, non parli? È il coraggio che ti manca? O le parole? Abbiamo perduto il prode soldato di Germanico? O abbiamo perduto l'autorevole e brillante oratore del foro? Un tempo restavano tutti ammutoliti, incantati, non appena tu cominciavi a parlare. Il suo silenzio è un insulto alla giustizia di Cesare. Cesare ha pazientato abbastanza. Divino Cesare, pronuncia la tua sentenza. Ti rendi conto, Ponzio Pilato, che hai abusato dei poteri che ti erano stati dati dal Senato e dal popolo romano? Per l'ultima volta. Ponzio Pilato, io ti ordino di parlare in tua difesa. Triste día en efecto este en que el Sanedrín ha de doblegarse ante un pagano. Debemos odiar y sonreír al mismo tiempo. Cuando llegó el último procurador, el cielo estaba nublado. ¿Quién sabe cuál será la suerte de Pilato con este sol espléndido? El cielo de Israel es muy variable. Puede estallar la tormenta de un momento a otro. La única nube que Pilato o cualquier mortal debe tener es la que se halla entre cada uno de nosotros y el trono de Dios. Pilato puede desvanecerla. Todas esas caras hostiles a nuestro alrededor, es un alivio ver un par de ojos bonitos. Es Sara, la hija de Aarón Ekmesi, el banquero más rico de Oriente.
En nombre del pueblo, yo, Caifás, guardián de la ley de Moisés, saludo a Poncio Pilato, procurador de Roma en Palestina. Confiamos en una sabia administración, libertad de culto y que traigas paz y prosperidad a tu pueblo. Se nos ha informado que el emperador Tiberio tiene un alto concepto de ti. Y nuestro Sanedrín reza para que tu gobierno sea un fiel reflejo de esa estima. Te deseamos muy sinceramente que nunca olvides tu estancia en Palestina. Gracias, Caifás. En nombre de Roma y de mi emperador te prometo un gobierno justo. ¿Quién es ese? Barrabás. ¡Perseguidles! Daniel. Daniel. Te llevaré a... No te muevas. Buscaré ayuda. No te apures por mí. Huye mientras puedas. Espera, no te la arranques. ¡Prendedles a todos! No, Galba. Debe ser implacable con ellos. He venido a construir, no a destruir. Espero que no sea grave, por favor. No esperaba precisamente un recibimiento jubiloso a mi llegada. Aunque tampoco esperaba ver matar a mis soldados. ¿Qué haces tú aquí? ¿Quieres comprometernos? ¿Por qué has venido aquí? No lo sabes, Aarón. Hemos fracasado. ¿Y Barrabás? Barrabás está a salvo en las montañas. Todos han huido, menos Daniel. Está en una azotea de Isaacar malherido. Hay que ir a salvarlo enseguida. Toma. Bebe esto. Bébelo. Nos encargaremos de él. ¿Te ha visto alguien? Sí. Hay patrullas por todas partes. Ayúdale. Tú dijiste que viniéramos aquí para lo que fuera. Ahora debes marcharte. Daniel está perdiendo mucha sangre, se muere. No sufras por Daniel. Daniel está luchando por la libertad de Israel. Y tú tienes que protegernos. ¡Lo dijiste! Pero, Jonatán, ¿acaso no he mantenido mi promesa? Y lo que es más importante, ¿no estáis bajo la protección del Sanedrín? ¿El Sanedrín? Ahora vete. Espera. Esto puede serte útil. Un hombre con dinero lo puede casi todo. Y recuerda esto. Si mi nombre se ve comprometido, ten presente que nadie podrá ayudaros ni a ti ni a tus amigos. Ni siquiera el Sanedrín. La salida está libre. Ahora vete. ¡Prendedle! ¡Es uno de ellos!
¿Y si habla? Los romanos tienen medios para obligar a confesar. Nadie se atrevería a confirmar su testimonio. Y además no hablará. Es valiente y lucha por un ideal. ¿Y el otro muchacho? El herido que está en la azotea. Está muriendo por el mismo ideal. Pilato, han llegado los cuestores. Y los tribunos del pueblo piden ser recibidos. Primero los cuestores. Dentro de unos días solo quedará una pequeña cicatriz. Al menos yo habría cogido a ese Barrabás, pero... Galba, eres un soldado valeroso, pero un mal político. Toma, cálmate con esto. Los cuestores de Galilea, Samaria y Judea. Procurador, espero que no sea nada grave. Mi primera condecoración en Palestina. Como administradores regionales debéis entender a Roma. El emperador Tiberio me ha confiado su inquietud por la actual situación de Palestina. Y hoy he visto por mí mismo lo difícil que debe ser gobernar a este pueblo. O puede que me equivoque. ¿Qué turba la paz en tu región? Barrabás, procurador. Sus robos, pillajes, asaltos a caravanas. Y ahora, este atentado contra tu vida. ¿Y por qué aún no ha sido capturado? Tú mismo has visto la situación, procurador. Yo lo juzgaré, Galba. Cada vez que estamos a punto de capturarle, alguien le esconde o le protege. Lo que ha ocurrido hoy no puede ser obra de un simple bandido. Alguien debe haberle pagado. Y pagado bien. Yo descubriré quiénes le protegen. Y cuando llegue ese día, seré implacable con aquellos que se atrevan a desafiarme y a la autoridad de Roma. ¿Y en tu región? Galilea es pacífica. El rey Herodes prefiere dedicarse a su joven esposa y dejar de un lado la política. Mucho menos peligroso y mucho más divertido. Sí. Lo único que le importuna es un nuevo profeta, un nazareno que predica a los pobres. Ellos le escuchan y le siguen como a un maestro. Si ese hombre molesta a Herodes, ¿por qué le deja hablar? Por mera superstición. Desde que mató a otro predicador llamado Juan, le ha caído la desgracia. Igual que a Roma. Este es el informe de Samaria. Ah, sí, me olvidaba. Parece que tu región es la más pobre. Sí. Y las condiciones empeoran por la falta de agua. El Sanedrín se ha negado a contribuir en la construcción de un acueducto. ¿Se ha negado? Pero si ellos poseen grandes recursos. Decio, haz pasar a los tribunos. Sí, procurador. Se trata de Nicodemo y José de Arimatea. Siempre nos han sido próximos y leales. ¿Sois miembros del Sanedrín? Procurador, José y yo solo hemos sido elegidos portavoces del pueblo judío. Si no defendéis el interés de vuestro pueblo, no podremos entendernos. Vuestra negativa a subvencionar un acueducto significa que vuestra religión os niega el agua. No podemos sufragar esa obra, Pilato. Beneficiará a vuestro pueblo. Mi pueblo solo lo interpreta como una expansión militar. Corresponde a Roma decidirlo. Procurador, respetamos totalmente la autoridad de Roma. Pero intenta comprender. El Sanedrín se funda en nuestra antigua ley ortodoxa. Nuestras contribuciones al templo son solo para mayor gloria de Dios y no del hombre. Galba, miembros del Sanedrín, esta es la primera orden que dicto en Palestina. El acueducto empezará a construirse antes de un mes. Podéis crear un nuevo impuesto para costearlo. Pero, por favor. Cuestores, gracias por vuestros informes. Nicodemo, vuestro pueblo disfrutará pronto de los pingües beneficios de esta tierra que vuestro Dios os ha dado. Pero no podremos soportar esa nueva carga. Además, nuestras gentes abominan tocar la moneda romana. Por eso los cambistas se han aprovechado de la situación. Acaparan todo el dinero romano y lo devalúan a la mitad. ¿A la mitad? ¿Quién dirige esa maniobra? El banquero más rico de Palestina, Aarón Ekmecir. ¿Y el Sanedrín permite esa corrupción? Aarón es un hombre muy poderoso. El pueblo de Palestina debe comprender que la ley romana protege sus intereses. Ese banquero deberá ser un ejemplo de ello. Pero sin poseer pruebas contra él. ¿Por qué ponerse a Sanedrín, el elemento más fuerte de Palestina, en contra? Nicodemo, veo que eres un hombre juicioso. Pero Roma no teme a nadie.
El imperio no ampara a tiranos ni deshonestos. Arrestad a ese Aarón Ekmecir. ¡Abridnos! 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 ¿Dónde está tu amo? Llama a tu amo. Pero... ¡Que le llames, te digo! ¿Con qué derecho das órdenes en la casa de mi padre? Venimos a arrestar a tu padre por orden de Poncio Pilato. Mi padre no está aquí. Ha regresado a Jerusalén. Registrad todas las habitaciones de la casa. Pronto sabremos si nos dices la verdad. No tenéis ningún derecho a estar aquí. Y exijo saber de qué se le acusa. El procurador establecerá la acusación. Los romanos no son la única autoridad en Palestina. Ve a decir a Sanedrín que aquí se está cometiendo una injusticia. Nadie saldrá sin mi consentimiento. Esta es mi casa y yo doy las órdenes. Tú vendrás conmigo. Yo no obedezco órdenes de los opresores de mi pueblo. Esa lengua tuya puede acarrearte problemas. Ten cuidado. Sal de aquí, pagano. Te maldigo. A todos vosotros, a Roma, al emperador. Os maldigo a todos. Arrestadla. Así aprenderá a insultar a Roma. No hay nadie en la casa. ¿Dónde está tu padre? Está en Jerusalén. ¿Por qué no le buscáis allí? Llevaosla. Sara. Sara es una chica valiente. Una cosa es cierta. Toda Cesarea habla de su detención. Mal padre el que deja sufrir a su hija por él. Dicen que Aarón se esconde en Jerusalén. ¿Has oído eso, Barrabás? Sí. ¿Por qué el Sanedrín no le ayuda con todo el oro que ha dado al templo, eh? En mi opinión, el Sanedrín nos está utilizando. Se cesarán de nosotros cuando les estorbemos. Nos dan armas para liberarlos del yugo de Roma. Y sus propias armas pueden volverse contra sus frágiles gargantas si intentan algún truco. ¡Ven aquí, Esther! ¡Mirad! ¡Isaac! ¡Ahí estáis! ¿Qué han dicho los pastores? Les he convencido de que era mejor tenerte como amigo. ¡Has hecho un buen trabajo! ¡Gracias! ¡Daniel! ¡Está vivo! Daniel, nos habían dicho que habías muerto. Me escapé. Te escapaste, ¿eh? ¿Quién te ha dado esto? Él. ¿Él? ¿Quién es él? Habrá venido a espiarme. ¿Te has vendido a los romanos? No, no. Precisamente huía de los romanos cuando en el camino de Maús encontré a ese hombre. Y me miró... ¿Qué tiene eso de particular? De un modo extraño. No sé explicarlo. Hasta su forma de hablar parecía distinta. Me curó las heridas y dijo... Tus heridas no te llevarán a la muerte, sino a la gloria de Dios. ¿La gloria de quién? Dime, Daniel, ¿quién era? Dijo que era Jesús de Nazaret. ¡Oh, el nazareno! ¿Qué más te dijo? ¡Venga, lárgalo! ¿Qué te dijo, Daniel? Dinos. Luego dijo, por mi causa debes ser perseguido. Pero tuyo será el reino de los cielos. ¿Joven inconsciente? Habla igual que ese mendigo que encontramos en el camino de Naín. Daniel, Daniel, ¿sabes algo de Jonatán? ¿Le ha ocurrido algo? Dímelo, dímelo. Le han metido en prisión. ¿Dónde? En la cárcel de Cesarea. Deberá luchar en el lago de los cocodrilos para el cumpleaños del emperador. ¡Oh, no! ¡Qué muerte tan atroz, Jonatán! No llores, Jacinta. No llores, por favor. Daniel, que no muera. No debe morir. Tengo que salvarle. Jonatán, Jonatán. Jacinta. ¿Cómo has llegado aquí? Tenía que verte. ¿Cómo pueden hacer algo así, hermanos contra hermanos? No puedes morir. ¿Con quién vas tú, Decio? Pues voy
Voy con los rojos. Apuesto por ellos. Veo que quieres perder. Yo apuesto por los verdes. ¡Más deprisa! ¡Tenemos que ganar! Los remeros que resistan más obtendrán la libertad. ¡Mira, Lecio! ¡Estás perdiendo! ¡Ganan los amarillos! No te engañes, Galba. ¡Ganan los rojos! Han ganado los de Jonathan. Le dejarán libre. Cayo Lucilio ha llegado de Roma. Cayo Lucilio está aquí. Debe traer algún mensaje del emperador. Bienvenido, Lucilio. Ave Pilato, en nombre de Tiberio. Gracias. Propongo que bebamos juntos por el emperador. ¿Vino palestino? Es muy bueno. Di al emperador que dentro de un año el nuevo acueducto estará acabado. Tiberio confía plenamente en ti. Sigue así y harás fortuna en Roma. ¿Hay nuevas de mi esposa? ¿La has visto? Vi a Claudia en Capri. El emperador la trata más como una hija que como sobrina. Ven, mis invitados me esperan.
Pueblo de Cesarea, el gozo con que celebráis el cumpleaños del emperador Tiberio me demuestra que no sentís el peso de nuestras espadas, sino el ala protectora de nuestro imperio. He hecho honor a la promesa que hice a mi llegada. Pronto un acueducto traerá agua a vuestras casas. Nunca he visto a la gente de Cesarea tan entusiasmada. La gente sabe cuando alguien trabaja por su bien. Mientras tus buenas intenciones no se enfrenten contra su religión. Que yo pretendo respetar. ¿Se sabe algo de Aarón Ecmecir? Corren rumores de que se esconde en Jerusalén. Es obvio que su cobardía es más fuerte que el amor por su hija. Cuando veas a mi esposa, dile que echo mucho de menos su afecto y a mis hijos. Iré a Capri con ese propósito. Te lo ruego. ¿Qué ocurre? La prisionera ha huido. Corría en esa dirección. Pues sugiero que vayáis tras ella. Vaya, la hija de Aarón Ecmecir. ¿Te gusta más la venganza que la libertad? Para mí no hay libertad sin venganza. De hecho, no es sino tu padre quien te mantiene aquí. Sí, mejor sería que tomaras venganza de un padre tan cobarde. Mentiroso, mi padre no es un cobarde. Llegará el día en que temerás su nombre. Yo temo ahora su nombre, gatita salvaje. Toma. Adelante, vuelve a intentarlo. ¡Cómo te odio! ¿No debes odiarme por cumplir con mi deber? No te arrodilles ante mí, Sara. Debes intentar comprenderme. Y cuando te pregunten qué clase de hombre es Poncio Pilato, admite al menos que es un hombre justo. ¡Guardias, venid! ¿Quién custodiaba a esta mujer? Yo, señor. ¿Has abandonado tu puesto? Me habían llamado, señor. Has descuidado tu deber, soldado. Arrestadle y encerradle en la celda de esta mujer. Estando tu celda ocupada, mal podría devolverte a ella. Estoy libre. A condición de que no abandones el palacio. Ponedla bajo la tutela de Galba. Pero Pilato... Ve con ellos. Antes de que cambie de opinión. ¿Cuánto tardó Cayo Vitelio en construir su acueducto en Siria? 3 años, procurador. Quiero que nosotros lo hagamos mucho más deprisa. Quiero que se dé a los trabajadores agua y comida suficientes. Sí, procurador. Ahora mismo daré las órdenes necesarias. Sara, pero qué hermosa estás. Me alegro de que hayas venido. Era mi deseo. Ahora veo por qué estás tan orgulloso. Estoy bastante satisfecho, sí. Pronto correrá el agua sobre esos arcos, agua cristalina de las montañas. Y cuando llegue ese día, tu pueblo inscribirá mi nombre en piedra. Por todo lo que haces, mi pueblo te estará agradecido.
Vosotros os dedicáis al arte, la filosofía, a alcanzar poder. Nosotros solo a Dios. En él empiezan y acaban nuestros pensamientos. Solo puede inscribirse el sagrado nombre de Dios. ¿Qué extrañas creencias tenéis los judíos? Es sorprendente. ¿Cómo podéis comprender el progreso con esas leyes religiosas que os aprisionan? Pilato, mi pueblo besa las cadenas que nos unen. Pues recuérdame que dicte una orden. Se prohíben las cadenas en Palestina. Las cadenas solas no hacen esclavo. Escucha, escucha la tristeza de su canto. ¿De qué habla su canción? De nuestros invasores. Asiria, Babilonia, Egipto, todos nos derrotaron. Nos hicieron esclavos y ahora ya no existen. Pero los judíos subsistimos y seguiremos existiendo toda la eternidad. Me complace informarte que la construcción del acueducto sigue en marcha. Nicodemo. ¿Qué ocurre? Pilato, el Sanedrín ha considerado tu demanda, pero el voto de la mayoría es contrario a la construcción del acueducto. ¿Desafían mi autoridad? No permitiré que interrumpan las obras. ¿Piensas implantar un nuevo impuesto? No. Mis soldados detendrán las caravanas que lleven tributos al templo. No puedes hacer eso. Tendrán órdenes de confiscar la mitad. Procurador, eso es un sacrilegio. No puede ser sacrílego utilizar el oro del pueblo en beneficio del pueblo. Llamada Galba. Pilato, te suplico que lo reconsideres. Nicodemo, espero que sigas siendo mi amigo. Pero mi decisión está tomada. Procurador, tu esposa ha llegado de Roma. ¡Padre! ¡Marco! Vaya, pero si estás hecho todo un hombre. Claro, y se disparará el arco. Si manejas el arco, podrás sernos de gran ayuda. Muy bien, Marco. Ah, mi preciosa hija. Padre. Es toda una señorita. Decio, acompaña a la princesa, ¿quieres? Sí, procurador. ¿Qué te ha parecido el viaje en barco? Hubo una gran tormenta y el capitán dijo que podríamos naufragar. Una tormenta. Quiero que me lo cuentes todo en cuanto vuelva. Claudia. He tenido suerte al no perderme tu llegada. Dime, ¿de veras tienes que irte? El acueducto, Claudia. En este país siempre hay problemas. Las cosas nunca salen según los planes. Y nuestra querida Aya Dirce, me alegro de verte en Cesarea. Decio os llevará a vuestros aposentos. Oh, Claudia, yo siento mucho dejarte, pero no lo comprendes, ¿verdad? Adiós. Pero tienes que contarme muchas cosas, y yo a ti también. Sí, seguro, querida, pero Poncio, ahora... ten cuidado. Claro. Oh, cuánto me alegro de veros. Livia. Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenido, Rabí. Nos sentimos honrados. Los esclavos trabajan deprisa, procurador. Sabemos cómo organizarnos, Rabí.
Nuestro sistema es tal... Que tenéis que asaltar caravanas desarmadas, construir con dinero que no es vuestro. ¿Consiste en eso vuestra organización, procurador? Los tributos del templo son una contribución del pueblo judío para ser usada en provecho común. Y este acueducto beneficiará a todos. Ese oro no puede malgastarse. Como procurador, tú no puedes decidir cómo usar los fondos del templo. Te lo suplico. Deja entrar a esas caravanas en la ciudad o atente a las consecuencias. Sin dinero el trabajo se detendrá. Pues que se detenga ahora, antes de que sea tarde. Rabí, ¿me estás amenazando? El Sanedrín no amenaza, como tampoco aprueba la represalia física. Te imploro que escuches mi súplica. Decio, ¿por qué se han detenido los hombres? Protestan por el trabajo, procurador. ¡Usad el látigo! ¡Azotadles! ¡Que vuelvan al trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Los romanos pagaréis por esto, Poncio Pilato! Ahí tienes la respuesta, Rabí. Procurador, maldecimos tu obstinado empeño y como hombres de Dios lamentamos la sangre que será derramada. ¿Qué te ocurre, Circe? Deberías irte a dormir, ama. Él no va a venir. Dime, ¿por qué dices eso? Pilato no te quiere en Palestina. Cuando un hombre demuestra tal indiferencia... Buenas noches, Circe. Están dormidos. Te han estado esperando hasta muy tarde. Me temo que este clima no es bueno para ellos, ni para mí. El aire es fresco en el lago Tiberíades. Nicodemo posee una villa allí. ¿Nicodemo? Es el único miembro del Sanedrín que me entiende. El único amigo judío que tengo. Entonces, tal vez sea mejor que lleve los niños allí. Estoy seguro de que Nicodemo estará encantado de acompañaros. Partiré mañana mismo. Vendré a visitaros lo más a menudo posible. Y más adelante, cuando haga menos calor, os llevaré a todos a Jerusalén. Buenas noches. Claudia. ¡Marco! ¡Es Marco! ¡Salid de ahí! ¡Vamos! ¡Marco, ven con nosotros! ¡Vamos, Marco! ¡Luego! ¡Mamá! ¡Le he ayudado a sacar las redes! Ama, sé que no debiera aconsejarte, pero nunca debiste irte de su lado. Una mujer no puede exigir cariño. Por tu influencia, tu marido ganó los favores del César. Puede perderlo sin ella. No puedo perdonarle. Pero no importa. Nos quedaremos aquí por algún tiempo. Y luego nos dispondremos a volver a Roma. Él nunca aprobará tal cosa. No puede interponerse a mi voluntad. ¿Dónde están los niños? Ahí, en la reja. Habéis oído decir, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que infrinja la ley y te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ningún modo entrará en él. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Porque con la misma medida con que midáis, os medirán a vosotros.
Claudia. Debemos llenar nuestros depósitos de agua. Permite que exprese mis saludos a la sobrina del emperador. ¿No te he visto antes con el profeta? Siempre estoy con él. Siempre. Allora, lo conoscerai bene. Sì, sono stato con lui fin dalla prima volta che lo sentii predicare. Él dice la verdad. Y habla de amor. Abandoné todo lo que tenía, todo lo que poseía en el mundo para seguirle. Verás. Solo con Jesús, solo con ese hombre, podrán restaurarse los tres reinos de Israel sobre la tierra. Ese es mi sueño. Y cuando llegue ese día, yo estaré a su lado. Si Roma, si Tiberio quisiera ayudarle, se ganaría la gratitud de todo el pueblo judío. Claudia, díselo al procurador. Veo que le conoces de veras. Hablas de cosas que no me son desconocidas. Pero después de escucharle, sé que necesito sus enseñanzas. Es como si le diera a la vida un sentido diferente. ¿No ha dicho, perdonad y seréis perdonados? Sí. Al pecador no debes odiarle, sino al pecado. El pecado es tu propio odio. Sí. Sí, creo que empiezo a entenderlo. Entonces, ¿hablarás con el procurador? No lo sé. ¿Cómo te llamas? Judas. Contribuid a los sacrificios del templo. Una limosna. Tened piedad. Al Señor. Ayudad a un pobre hombre. Ruega por mí, anciana. Redimid vuestras almas. Gracias, mujer. Dad al necesitado. Una limosna. Contribuid a los sacrificios piedad. Del templo. Sara. Padre. Oh, padre. Mira que te he traído. Te han indultado. Pilato lo ha escrito de su propio puño. Eres libre. ¿Por qué te lo ha dado a ti? ¿Por qué? No volveré a verle jamás. ¿Has hecho todo esto por mí? ¿Has amado a un infiel? Habla. Habla. Sí, le he amado, padre. Es un infiel y un romano, pero en su corazón... ¿Te has condenado? Sí, me he condenado. Me he condenado por todo el daño que he hecho a su esposa y a sus hijos. Por eso he huido de Cesarea. ¿Has huido? ¿Has cogido esto y has huido de él? Sí. Que Dios me conceda vengarme de ese hombre. ¿Cómo puedes pensar en vengarte del hombre que te ha perdonado? Intentaste incluso matarle. Yo no soy Barrabás. Cuando él levantó su espada, era tu voz y tu dinero los que la mandaban. ¿Cómo pudiste? Aarón, hemos conseguido devaluar la moneda romana a un tercio. ¿Debemos comprar el resto? Claudia. Claudia. Debo hablar contigo. No, aquí no. Me has perdonado. Tus hijos y yo hemos vuelto. ¿Contesta eso a tu pregunta? No, espero que tú lo digas por tu boca. Estás perdonado.
¿Has olvidado el agravio que te hice? Y aún así, puedes perdonarme. ¿Te ha persuadido mi amigo Nicodemo? No. ¿Pues quién? Un joven predicador. Ni siquiera hablé con él, pero comprendí sus palabras. El amor no puede serlo si no existe el perdón. Claudia. ¿50? ¿51? ¿52? ¿53? ¿54? Maestros de la ley, escribas y piadosos ancianos del consejo, hemos sopesado todos los argumentos y cada cual ha votado en conciencia. Pilato ha recurrido a la fuerza para obtener dinero. A diario se expugnan del sagrado templo los tributos del pueblo. Vuestra es la decisión. ¿Detenemos ese saqueo por la fuerza o nos doblegamos ante Pilato y confiamos en el Señor? José, ¿tienes el resultado? Sí, Caifás. ¿Cuál es? La mayoría ha votado la represalia por la fuerza. ¡Por fin hemos recuperado! ¡Usaremos la fuerza contra la fuerza! ¡Caiga sobre ellos! ¡La fuerza! ¡La fuerza! ¡Es así como! Rabinos, vuestro veredicto es irrevocable. Como sumo sacerdote, debo acatar la mayoría. Pero mi corazón está sumido en la vergüenza. Pilato se ha burlado de vuestras leyes. No tenemos por qué avergonzarnos de la venganza. La venganza es mía, dijo el Señor. Reprimamos a aquellos que osan desafiar la ley de Dios. Miembros del Sanedrín, Poncio Pilato no es más que un administrador. Actúa según nuestras necesidades. Me elegisteis para representaros. Dejad, pues, que medie en el asunto. ¿Cómo podéis esperar que un soldado romano entienda el alma judía? ¡Oh, Señor! Mis servidores derramarán sangre en que lo haga otro por nosotros. ¡Barrabás! ¡Sí! ¡Barrabás! El sacerdote del templo aliado con ese malhechor. ¿Por qué no? Es el único que puede ayudarnos. Pagad bien a Barrabás y él protegerá a las caravanas. ¡Emplearemos el único lenguaje que entienden esos romanos! ¡Sí! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Ahora! Esta no es más que la primera lección que os vamos a dar, Román. ¡O la última! ¡Entregad todo lo que lleváis a mis hombres! ¿Qué hacemos con los prisioneros? ¡Matadles a todos! Solo el tributo necesario irá al templo. Yo siempre cumplo mis promesas. Barrabás, eso es indigno. Queremos liberar a nuestro pueblo, no robarle. ¿Qué? Mira eso, nuestros ideales manchados de sangre. Mis hombres no llenan sus tripas con tus ideales. Destruyes la dignidad de los hombres libres, te desprecio, te cebas con nosotros como... Ven conmigo si quieres, pero tendrás que comerte tus ideales. Israel, tendremos que llorarte con razón. Fue una matanza. Luego Barrabás y sus hombres despojaron toda la caravana, dejando los tributos para el templo. Noble gesto para un bandido. Ha llegado el momento de crucificar a esos rebeldes. El asalto se castiga con la muerte. Ordeno que se ice el águila romana sobre el templo. Solo Roma gobierna en Palestina. Galba, Decio, partimos inmediatamente a Jerusalén. Thank you.
¡Están izando las águilas sobre el templo! ¡Están izando las águilas sobre el templo! ¿Lo habéis oído? ¡Izan las águilas sobre el templo! ¡Es un sacrilegio! ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio! ¡Al templo! ¡Abajo las águilas! ¡Al templo! ¡Rápido! Nicodemo, ¿por qué no cesan de gemir y sollozar de ese modo? Hay sufrimientos, procurador, que no pueden reprimirse. Mi pueblo llora a su señor. ¿Qué dios toleraría este lamento interminable? Es un dios muy comprensivo y comparte las penas de cada hombre. Pilato, no puedes destruir nuestras antiguas creencias. Si las águilas les ofenden, retíralas. Cuando doy una orden... El sumo sacerdote solicita hablar contigo. Aquí estoy. Dice que no puede entrar en la casa de un pagano. ¿Por qué? ¿Acaso este suelo mancharía su sagrada túnica? Caifás quiere hablar ante toda su gente. Caifás, supongo que tu pueblo respeta tu alta dignidad. Ordénales que desalojen la plaza. Eso no puedo hacerlo. Cuando el templo de nuestro Dios es profanado, sus servidores lloran de pena. Cada hombre es su propia conciencia. No creas, procurador, que puedes pisotear nuestra religión. Con cada acto de agresión, la fe del hombre se refuerza. Cuando quites las águilas, se irá la gente. Yo solo acepto órdenes de mi emperador. ¿Acaso tu emperador Tiberio haya cambiado de parecer con respecto a las costumbres judías y los privilegios que siempre ha concedido a nuestra religión? Muéstrame un decreto del emperador. ¿Un decreto? Una orden que te autorice a actuar de este modo. Si existe tal documento, entonces solo estás cumpliendo con tu deber y nosotros debemos dirigir nuestras súplicas directamente a tu señor. Soy amigo del emperador. La amistad se olvida fácilmente, procurador. Muchos llevarían gustosos malos informes a Tiberio. Guárdate de la censura, procurador. Eres muy astuto con las palabras, rabí. Úsalas para contener a tu gente. ¡Hazlos marchar! Los estandartes imperiales nunca se inclinarán ante estos fanáticos. Procurador. Aquel que no escucha la voz de Dios se condena a sí mismo. Hubiera querido que el sentido común evitara tener que usar la fuerza. Galba, puedes actuar. Bien. ¡No! ¡Volved a casa o usaré la fuerza! ¿Veis el frontón del templo?
Cuando el sol deje de alumbrarlo, mis soldados recurrirán a la fuerza de las armas. Pilato, retira las águilas. No será un acto de debilidad, sino de generosidad. ¡Desplegaos para la acción! Escúchanos, Señor. Líbranos del opresor. Ayúdanos en la necesidad. Amén. Destruirás en un solo día todo lo bueno que has hecho por ellos. Mírales, todos dependen de tu misericordia. No podemos permitir que levantes un ídolo ante nuestros ojos. Es un mandamiento divino. Moriremos para proteger el templo. Podéis matarnos a todos si queréis. Podréis matar a nuestros hijos, pero nunca podréis matar a Dios. ¡Desenvainad las espadas! ¡Procurador! ¡Ordena a tus soldados que retiren esos ídolos! Pilato, piensa que tienen hijos también. Apiádate de ellos. ¡Poncio Pilato, apiádate de nosotros! ¡Matad a nuestros hijos si es preciso! ¡Pero quitad las águilas del templo! ¡Ceñíos las espadas! Pueblo de Israel, las espadas romanas no se mancharán con vuestra sangre. Algunos desean destruir el pacto de amistad que nos une, pero hoy no han triunfado. El único vencedor es mi amor por vosotros. Volved a vuestras casas en paz. Aunque continuaréis disfrutando de la protección de Roma, os prometo que las águilas romanas serán retiradas. Son las palabras que digo, porque son las palabras del Hijo del Hombre. Mis ojos no pudieron verle, pero lo que le oí decir con mis oídos ha llenado mi alma de luz. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y aquel que crea en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Luego retiraron la losa y dijo: Lázaro, levántate. Y el que estaba muerto se levantó. ¿Qué sabrás tú si estás ciego? ¿Y qué más dijo ese nazareno? También dijo: a aquel que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Tú eres Barrabás. ¿No estabas ciego? Conozco tu voz. Uno de tus ataques me costó los ojos que Dios me dio para ver. ¡Rápido! ¡Deja eso! ¡Llevaos todo lo que encontráis! ¡Ladrones! ¡Bandidos! ¡Asesinos! ¡Padre! ¡Padre! ¡Quemad todo lo que dejáis! ¡Estás a salvo!
Pide a tu nazareno que os ayude ahora. ¿Qué ocurre, Simón? Barrabás se está convirtiendo en una grave amenaza. Por lo que a mí concierne, ya no nos hace ninguna falta. Pues dile que deje de robar y matar a nuestra gente. ¿Acaso crees que puedo hacer todo lo que me pida el Sanedrín? ¿Sabías que Barrabás está instigando a las tribus nómadas de Samaria a rebelarse contra Roma e intenta infiltrarlos con los esclavos rebeldes del acueducto? Te lo advierto, Aarón, el Sanedrín no tomará parte en esto. ¿Samaria y los esclavos juntos? Y ya que nuestra fe ha triunfado sobre las águilas, debemos demostrar nuestro pacifismo a los romanos. Conozco a Barrabás y su amor por el dinero. Y también conozco la única manera de tratar con él. Gracias, Aarón. El Sanedrín se aliviará cuando acabes con esto. Adiós. Meli, ¿qué recompensa ofrecen los romanos por Barrabás? 100 sextercios. Pues, amigo mío, tengo un agradable trabajito para ti. Ve a ver al comandante Lucio Galba. Dile que a cambio de 500 sextercios podemos decirle dónde se halla Barrabás. Por esa suma no creo que les interese. Puede que tenga razón, pero ¿cuánto crees que los romanos pagarían por enterarse de la revuelta de Samaria? Por esa puerta, ahí está. ¡Prendedle! ¡Lleváoslo! Así nos seguirán tratándonos como a perros. En cuanto se entere, Pilato nos mandará sus centurias. Y haremos lo mismo que aquí. Solo que la próxima vez usaremos las espadas romanas contra los romanos. Isaac, hablas como un centurión. Por fin llega Barrabás. Ya era hora. No, no es Barrabás, es Jonatán. ¿Dónde está Barrabás? ¿A qué has venido? Barrabás ha sido capturado. ¿Capturado? Debes haberle denunciado, es un traidor. No he venido aquí a traicionaros. He venido a ayudaros. Esta es vuestra tierra, no la destruyáis. Solo tenemos un enemigo. Roma. La legión de Galba está llegando al monte Gazarín. Volved los ojos al opresor y mirad el futuro. ¡Tiene razón! ¡Abajo, Roma! Lucharemos con las armas que tenemos y con un odio más fuerte que ningún arma. Mejor morir que vivir como esclavos. ¡Seguidme! ¡Adelante! ¡Vamos a Gazarín a luchar con los Roma, nuestros! ¡A los caballos! Thank you.
eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Jacinta, no llores. Un día los nuestros ganarán la batalla. Dame mi hija. Jacinta, Dios protegerá a nuestro pueblo. Habrá una señal. Ve a Jerusalén y aguárdala. Es necesario que esté allí para la Pascua. Jacinta. ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡Es el hijo de David! ¡Coronémosle, rey de los judíos! No es ese su deseo. Está escrito. Mi casa debe ser llamada casa de oración, pero habéis hecho de ella una guarida de ladrones. El Sanedrín nunca perdonará al Nazareno por haber echado a los prestamistas del templo. ¿No eres tú Judas Iscariote? Pensar que antes eras un hombre rico y ahora has llegado a esto por seguir a un fanático. Cuando el maestro restaure el reino de Israel, todos seremos ricos. Pobre amigo mío, no solo has perdido tu dinero, sino también tu inteligencia. Ese maestro, como tú le llamas, ¿has escuchado lo que dice? Él no habla de un reino en la tierra. Él habla de algo en el cielo. Un reino. Mira lo que dices. Estaré con él cuando llegue el día. Judas, es difícil andar por las nubes, incluso para un rey. Respeta al Hijo de Dios. Rezaré. Rezaré por ti. Judas Iscariote, ¿por qué has vuelto? ¿Acaso te envía él? ¿Crees que puedes venir a nosotros a pedir ayuda a cambio solo de tu alma? Siempre he llevado el alma en la palma de mi mano y nunca he olvidado vuestra ley. No veo tu alma en esta mano extendida. No veo nada. Nada más que una mano vacía, Judas, pidiendo ayuda. Yo no os pido ayuda. Solo que entendáis a mi maestro. Entonces, ¿por qué le has abandonado? Que yo le he abandonado. Yo... Sí. He huido de él. ¿Por qué? Sus ojos. No podía soportar su expresión.
su forma de mirarme. Incluso estando de espaldas, era como si leyesen en mi alma palabras que no había pronunciado. Palabras que estaban en mi corazón. Entonces, ¿por qué le seguías? Porque vi en él la culminación de un sueño. El reino de David restablecido, como habían predicho los profetas. Al principio creí que era esa su idea y que a mí me amaba más que a los demás porque yo lo sabía. Era como si nos hubiéramos comprendido. Pero he esperado en vano la realización de mi sueño. Y ahora he visto mi error. Me equivoqué desde el principio. Él nunca se refirió a un reino en la tierra. Él prometía algo en otro mundo. Y quizá yo no estaré a su lado. Puede que ya haya elegido a otro para eso. ¿A otro mundo? ¿Elegir a otro? Debemos escuchar las divagaciones de este. Déjale loco hablar, Simón. Esta noche hemos cenado juntos. Estábamos todos. Y de repente ha hecho una extraña acusación. Que uno de nosotros le traicionará. Y nos hemos puesto muy tristes. ¿Traicionarle? ¿Por qué iba a traicionar un discípulo a su maestro? ¿Acaso porque dudáis de él? ¿Por eso? Sí. ¿Quién en esta vida no ha dudado alguna vez de su maestro? ¿Tú? Sí, yo. ¿Y acaso no le quiero más que cualquiera? Pero no le he traicionado, ni he traicionado al templo. Esta noche debemos encontrarle. Debemos hablar con él. Sí. Sí, Rabí, habla con él. Verás cómo no le he traicionado. Id. Quedaos frente a la puerta. Acércate. Hijo mío, te hablo como un anciano rabí a un joven. Ambos somos maestros con un deber hacia aquellos que nos escuchan. Algunos te han acusado de blasfemia. Dime, ¿eres tú el Mesías? Mírame. Mírame a los ojos. Están cansados y rojos de angustia, empañados por una vida en pos de la verdad. Si no puedo reconocerte ahora, toda mi cuita habrá sido en vano. Si le fuera dado a cualquiera reconocer al hijo de David, ¿no estaría yo entre los primeros? Oh, hijo mío, hijo mío. Eres un joven nazareno, amado por tu familia y por las gentes de tu aldea. Confiesa tu herejía ahora ante mí y podrás volver con aquellos que amas, que deben temer por tu vida.
¿Eres tú el hijo de David? Así pues, no tengo más remedio que entregarte a los guardias de Pilato. ¡Pilato! ¡Pilato! ¿Sí, Claudia? He tenido un sueño horrible, horrible, Pilato. Te lo ruego, te lo suplico por la salud de tus hijos. No debes procesar a ese nazareno. ¿Qué has soñado? He visto oscurecerse el cielo y la tierra temblaba. Un águila ha atacado a un cordero indefenso. Ocurrirán cosas terribles si cedes. Por favor, no vayas. Pilato, no vayas. Él es el Mesías. El Sanedrín te ha entregado al predicador. ¡Oh, no! ¡No! Vuelve con los niños, querida Claudia. Traed al prisionero ante mí. Prisionero, acércate a mí. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tu propio pueblo te ha traído ante mí. ¿Qué has hecho? No lo niegas. Eres un rey, entonces. Tú dices que yo soy rey. Yo he nacido para serlo, y por eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que ha salido de Galilea predicando la rebelión. Entonces hallo a este hombre culpable. Culpable de traición contra Roma y por ello deberá responder ante la ley. No he dado mi veredicto hasta haber hablado con él. No se ha defendido. Y ahora debo decidir, acorde a la ley, la pena exacta que debo imponerle. Devolvedle a su celda. A descansar. ¿Ha dicho algo en su defensa? Aún no. ¿Pero por qué estás tan preocupado? Se diría que es la primera vez que debes dar una sentencia de muerte. En otras ocasiones todo estaba muy claro. El crimen, el castigo a imponer y mi propia convicción. Pero esta vez... no lo entiendo. Un simple juicio que complica a Roma, a Palestina y a la conciencia de la humanidad. Uno de vosotros me traicionará. Uno de vosotros me traicionará. Uno de vosotros me traicionará. ¡No! ¡No! No tengo otra elección que encontrar a este hombre culpable. Se ha rebelado contra su pueblo y contra el Imperio Romano. Por eso, por los crímenes de que es culpable, la ley prescribe una sola pena. Y yo, Poncio Pilato, le condeno a ser ejecutado. Y ya que es rey, puede llevar una corona. ¿Por qué?
qué actúan así. Mi decisión concierne a un solo hombre. Nadie le ha defendido. Y no puedo liberar a un reo que ha sido sentenciado. ¿Estáis de acuerdo en que la sentencia de Jesús el Nazareno es una sentencia justa contra alguien que ha cometido traición? ¿Tan justa como el juicio contra Barrabás, un forajido que ha saqueado y quemado vuestros pueblos? ¿Por qué no estáis de acuerdo? ¿No es justa mi decisión contra el Nazareno? Se hará justicia. Os lo prometo. Compréndeme, Claudia. Es mi deber. Debo imponer la ley. Si al menos dijera algunas palabras en su defensa, tal vez podría liberarle. Eso está decidido. Ha atentado contra la misma Roma. Puedo liberar a Barrabás, pero no a Jesús. Los crímenes de Barrabás iban contra vosotros, su propio pueblo. Por eso puedo entregároslo. Pero Jesús de Nazaret debe pagar por lo que ha hecho. Oh, Dios mío. Debe vivir. Ayúdale. Él desea lo mejor para nosotros. Y para toda la humanidad. Mirad a este hombre. Si es inocente, ¿por qué no habla en su favor? ¿Qué otra cosa puedo hacer sino condenarle? Le daré una última oportunidad de defenderse. ¿Por qué no te defiendes, Nazareno? ¿Por qué no quieres responderme? ¿No te das cuenta de que solo yo tengo el poder de crucificarte o de dejarte libre? Traedme agua. Soy inocente de la muerte de este hombre. Lleváoslo y crucificadlo. Yo me he lavado las manos. La sentencia. No escribas rey de los judíos, sino que él ha dicho, yo soy rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito está. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Judas Iscariote, ¿por qué has vuelto? ¿Por qué le has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué le sigues entonces?
Yo le amaba más que a nada en el mundo. Nunca le traicionaría, como nunca traicionaría al templo. No veo tu alma en esta mano extendida. No veo nada. Nada más que una mano vacía pidiendo ayuda. Sus ojos. No podía soportar su mirada. Soy inocente de la muerte de este hombre. ¡Mirad mis manos! ¿Las veis? Uno de vosotros me traicionará. ¡Están manchadas con la sangre de un hombre inocente! Uno de vosotros me traicionará. Uno de vosotros me traicionará. Me traicionará. Me traicionará. Me traicionará. ¡Claudia! ¡Claudia! Tienes que vivir. Ahora ya no le tengo miedo a la muerte. No. Claudia. Claudia. Quiere mucho a nuestros hijos. Y si un día encuentras la verdad, dísela también a ellos. Ti prego, scendi e illumina le tenebre di questa casa. Dovresti sapere, Ponzio Pilato, che io ho potere di vita e di morte su di te e che posso mandarti libero. Quella che mi giudicherà, divino Cesare, è una più alta giustizia, è la giustizia del regno dei cieli. Thank you.